Familiares de los detenidos Gerardo Cruz Sereno y Miguel Ángel Jiménez Cabrera protestaron esta mañana en las oficinas de la Fiscalía General del Puerto de Acapulco, en exigencia del paradero de los dos detenidos, quienes presuntamente fueron llevados a la Fiscalía por parte de policías estatales y quienes se desconoce su paradero. ¿Qué se los trajo? ¿Por qué se los trajeron del Cerezo la Fiscalía hasta acá si ellos ya estaban liberados? ¿Lo tienen como secuestrado o que me digan? Que me digan, ¿cuántos madres no hallan a sus hijos? ¿Cuántos padres están esperando a sus hijos? ¿Y por qué a nosotros vueltas y vueltas y no lo dan razón? Venimos aquí y nos mandaron para allá, de allá los mandaron para acá. Exigimos que nos entreguen a nuestros familiares, la fiscalía. ¿Por qué se los trajeron? Si ellos estaban liberados de todos, ya, aquí está su amparo. Estaban liberados de toda culpa ya. Se lo trajeron como perros, sin darnos razón de nada, siendo que nosotros los estábamos esperando para traernos nuestros familiares. Yo exijo y digo que me entreguen a mi hijo y lo quiero ver, que yo vea que mi hijo está vivo. De acuerdo a lo que argumentaron los familiares de Cruz Serrano y Jiménez Cabrera, fueron puestos en libertad desde las 13 horas del día de ayer y antes de que salieran del penal del puerto de Acapulco, fueron puestos bajo arresto por los policías estatales, quienes presuntamente fueron quienes los trasladaron hasta las oficinas de la Fiscalía ubicada en la colonia Progreso. Mire, le digo que a mi esposo ayer, elementos de la policía estatal, saliendo él del reclusorio, ya siendo liberado de cargos que le impusieron, vaya, contra delitos contra la salud. Y ayer desde la 1 de la tarde ya lo habían liberado, ya ahí la estaba libre ya. Esperamos hasta las 6 de la tarde del día de ayer y mi esposo nunca nos lo entregaron. Nos dimos cuenta porque los elementos de la policía estatal se los llevaron nuevamente y se los entregaron a policías ministeriales de la fiscalía. Y es la hora en que no sabemos nada de nuestros familiares, de mi esposo no sabemos nada, no nos dicen nada, no sabemos qué pasa con ellos. Si exigimos de verdad una respuesta, sí, prácticamente los tienen secuestrados, no sabemos dónde están. Exigimos de verdad a las autoridades que nos entreguen a nuestros familiares o nos digan por qué los tienen detenidos. No hay ninguna justificación, no hay ningún papel que acredite que están arrestados, ¿por qué? Eso es lo que queremos saber. Ambos ciudadanos en días pasados fueron arrestados por presuntos delitos contra la salud. Pese a los amparos con los que cuentan sus familiares, ambas familias temen por la vida de los detenidos, pues hasta el momento no hay ningún tipo de respuesta por parte de ninguna autoridad que les asegure la integridad de sus familiares. Yo soy Adriana Garay y estamos al momento.